Felicitaciones por el gol, por el triunfo, pero se sufrió. Buenas noches, sí, sí. La verdad que bueno, uno también a esta altura del partido sabe que un poquito de sufrimiento va a haber. Ojalá no lo hubiera, pero bueno, es parte del fútbol. Unión es un gran equipo, es un equipo muy, muy duro por ahí. Hoy jugó con suplentes, pero la realidad es que lo hicieron muy bien. Y después cuando entraron algunos jugadores titulares se complicó un poco más. Pero creo que nosotros también lo hicimos bien. La realidad es que erramos algunos goles el primer tiempo por ahí, más que nada. Erramos algunos goles que de hacerlos podríamos estar más tranquilos. Pero bueno, lo importante es que pasamos y estamos todos muy contentos. Muchos nervios en el segundo tiempo, después del empate. Se vio dentro de la cancha y también afuera. El empate fue, es decir, cuando hacen el segundo, es un desahogo de parte de ustedes y a partir de ahí empezar a manejar un poco más la pelota. Sí, sí, obviamente los nervios juegan. Veníamos de dos partidos empatados en los que nos habíamos quedado con esa espina de que si ganábamos por ahí ya nos asegurábamos un poco la clasificación y obviamente mentalmente eso juega. El empate fue duro porque no lo esperábamos. Pero bueno, creo que el equipo bien, mal, jugando buen fútbol o mal fútbol, creo que fue al frente y tuvimos nuestro premio. Y la última, se vienen Estudiantes. Un rival duro, un estilo por ahí un poco distinto al que pregonamos nosotros. Pero bienvenido sea, todos hacemos todo por ganar y eso es lo lindo del fútbol. Creo que se van a enfrentar dos equipos que siempre piensan en el arco rival, sea de una manera u otra, y creo que eso lo hace un partido muy atractivo. Felicitaciones. No, gracias.